too much to drink, to smoke, to swallow. I'm drowning up my sorrow. There's rules I'll never follow. Pretend there's no tomorrow. I wish there was no tomorrow. But I'm empty inside. Yeah, I'm empty inside. Continuamos con un nuevo video. En este caso vamos a ordenar la última casilla de una matriz supuestamente ordenada, excepto la última casilla. Creamos un botón más, ordenar última casilla, y nos vamos a edición de el string grid. Go editing, habilitamos el go editing y podemos editar el string grid. Como hay una columna y fila que no está habilitado o está bloqueado, entonces tenemos que cambiar el fix calls y el fix rows. Ponemos 0 y probamos, y recién se pueden habilitar todas las casillas para poder editar. Como siempre, antes que nada hay que hacer un pequeño análisis de la lógica. Tenemos la matriz ordenada excepto el último dato, donde en el vector solo vamos a comparar el último y el penúltimo dato usando las casillas. Cuando accedemos a la última casilla usamos la siguiente fórmula, n-1, y así para la penúltima casilla usamos n-2. Luego debemos intercambiar la posición en el siguiente vector para recién aplicar hipótesis y ordenar el vector en la matriz. Lo primero que vamos a hacer es hacemos un nuevo proceso, se va a llamar insertar vector entero byte n. Hacemos directo el caso general, porque cuando el vector tiene 0 datos no hacemos nada. Si el vector tiene 1 dato no hacemos nada. A partir de 2 en adelante podemos hacer la comparación. A partir de aquí comparamos el último dato y el penúltimo dato. La última casilla y la penúltima casilla. Luego de la comparación tenemos que hacer el intercambio. Declaramos tipo entero una variable x al vector de la casilla n-2 y decimos que la casilla n-2, la penúltima casilla, va a ser igual a la última casilla n-1. Decimos otra vez el vector de la última casilla. La última casilla va a ser igual a la variable x. Ahora nombramos al proceso insertar del vector y la última casilla. En el botón 2 vamos a llamar el proceso insertar. Primer parámetro, string grid 1. Decimos al string grid 1 de las filas por el string grid 1 de las columnas. Como vamos a usar string grid, entonces el vector vamos a tener que adaptarlo al string grid.
Y si usamos vector, entonces tenemos que modificarlo a que vamos a acceder a las casillas. Solamente en la parte donde vamos a acceder a las casillas. Si estamos hablando de string grid, accedemos a la fila y columna de la última casilla en la matriz y la fila y columna de la penúltima casilla de la matriz. Modificamos. Toda la lógica es la misma, solamente es el intercambio, es la adaptación al string grid y al acceso de las casillas. Esa es la única modificación que hay, después el resto es lo mismo. Lo único nuevo aquí, como accedemos a las filas columnas, entonces se crea una nueva variable, decimos n del vector columna y es de tipo byte. Hay un error, shell es cadena, por lo tanto tenemos que convertir la variable en cadena. Y no es lo mismo comparar cadena y número, entonces convertimos a número por lo menos el primer dato. Ahora probamos. Cargamos la matriz. Supuestamente tiene que estar ordenado, entonces el Go Editing nos permite editar y lo ordenamos. Aquí colocamos un 0 para ver si actúa el proceso. No hace nada. Entonces significa que en la comparación hay que invertirlo porque estamos negando que vamos a hacer por verdadero el proceso. Cargamos la matriz de nuevo, ordenamos las casillas, automáticamente se ordena todas las casillas. Así para cualquier dato ordena todas las casillas. Bueno amigos, ordenamos el dato de la última casilla colocando el dato en su respectivo lugar. Este proceso nos va a servir para el siguiente video, así que no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Yeah.